Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la siguiente obra que teníamos que analizar del Espíritu Santo. Recordemos que cuando empezamos a estudiar las obras del Espíritu Santo, primero estudiamos la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que es lo que dice la escritura acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y luego estudiamos las obras del Espíritu Santo. Hablamos de la economía de la Trinidad. La palabra economía en su raíz significa las reglas de la casa. La forma en que la Trinidad decide llevar a cabo la salvación de los hombres, dijimos, lo podemos simplificar de esta manera. El Padre elige, el Hijo paga el precio y vive perfectamente. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al creyente y lo preserva. Y empezamos a estudiar las obras del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estudiado. La primera obra que empezamos a analizar es la obra de regeneración, el nuevo nacimiento. Después hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Porque en la Escritura está el caso de hombres llenos del Espíritu Santo hablando, ¿verdad? Eso significa bautismo del Espíritu Santo. Y contrastamos... Lo que algunos enseñan con respecto al don de lenguas y el supuesto bautismo del Espíritu Santo eh, que tienes que recibir una vez que naciste de nuevo. Lo que mostramos es que existe un bautismo del Espíritu Santo, pero no es el nuevo nacimiento, sino un acto soberano de Dios que Él soberanamente decide cuando toma control por completo de una persona para hablar o para hacer X cosa que Dios lo haya mandado a hacer, ¿verdad? Pedro habló lleno del Espíritu Santo, Pablo habló lleno del Espíritu Santo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron llenos del Espíritu Santo. Lo que indica es que en un momento determinado, es decir, no fue algo permanente, sino un momento específico, Dios toma control de ellos y teniendo control de ellos, hablan o hacen la voluntad de Dios. Luego estudiamos la iluminación, la obra del Espíritu Santo que nos hace entender la escritura. Luego la persuasión, la obra del Espíritu Santo que nos convence, nos persuade de la veracidad de la escritura. Luego empezamos a estudiar la santificación, que es el proceso interno y mental por el cual Dios cambia nuestro comportamiento. Vimos después la santidad, que es el resultado de la santificación. Dios nos santifica y como resultado tenemos santidad. Estudiamos el tema de la santidad y luego vimos mortificación y vivificación. Pero al hablar de santidad dijimos, y hay que dejar muy en claro, que la Biblia enseña que en la santidad la obra del Espíritu Santo no es todo lo que pasa en la vida del cristiano, porque hay sinergia con Dios. Los cristianos tenemos responsabilidad de nuestra santidad y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para que crezcamos en santidad. De manera que hay un trabajo en equipo, eso es lo que significa sinergia, la obra de dos o más. Y después de estudiar la mortificación y la vivificación, hoy continuaremos. Con la obra del Espíritu Santo de preservación de la Iglesia, lo que se conoce como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y para empezar a estudiar y considerando todo lo que hemos visto acerca del Espíritu Santo, habíamos dicho que muchas veces los cristianos, cuando les preguntas sobre las obras del Padre, saben decirlo, las obras del Hijo lo saben explicar, pero cuando les preguntas sobre las obras del Espíritu Santo, Parece que los cristianos no sabemos explicar qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y de alguna manera pensamos que es algo que tenemos aquí guardado y ya, ¿verdad? Es, cuando dice la Escritura que es la garantía, las arras del Espíritu, las, el Espíritu Santo es las arras, la garantía de la promesa que Dios ha hecho, a veces pensamos que simplemente es un sello que tenemos y que está en cierta forma inactivo. Otros aseguran que el Espíritu, les habla, el espíritu Santo les habla en todo momento etcétera, etcétera. Pero bíblicamente, ¿cuáles son las obras? Pues ya hemos estudiado mucho acerca de las obras del Espíritu Santo y todavía no acabamos. Son muchas las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, cuando decíamos en la economía de la Trinidad que el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros, es decir, el sacrificio expiatorio de Cristo y su justicia es aplicado a nosotros. Es decir, nuestro pecado es puesto en Jesús y lo paga en la cruz, ¿verdad? Y la justicia de Jesús es puesta en nosotros, de manera que somos declarados justos, pero no es por nuestras obras. Entonces, cuando vemos que aplica la obra de Cristo en nosotros y los preserva, esa es la parte que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué significa o cuál, qué es lo que el Espíritu Santo hace para preservarnos a la luz de todo lo que hemos estudiado? Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos. Por medio de tu Espíritu Santo nos ilumines y nos persuadas para que podamos comprender y hacer de acuerdo a lo que nos has permitido entender de manera que te glorifiquemos. Ayúdanos, Señor, eh, en, lo, en esto que vamos a estudiar a comprender que a pesar de que nosotros tenemos parte en la santidad, tú eres quien nos preservas. Ayúdanos a entender con claridad la obra que tu Espíritu hace en nosotros para que en el momento de debilidad, en el momento del tropiezo, de la caída, podamos acudir a ti como dice la escritura, con plena confianza. Así que te rogamos que nos enseñes y que pongas en nosotros el querer como hacer, según tu soberana voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de lo que analizamos, creo que debemos pensar como conclusión lógica, que si tenemos que tener control, bíblicamente hablando, nuestra responsabilidad en la santidad, tenemos que estar conscientes de lo que estamos pensando, ¿verdad? De las emociones que experimentamos para que razonando de forma lógica, partiendo de la escritura, podamos filtrar nuestros sentimientos. Eso implica que tenemos que leer mucho, tenemos que conocer bien la escritura. Si no conocemos bien la escritura, no podemos tener control de nuestras emociones en el sentido de asegurarnos de que las emociones produzcan sentimientos positivos y de acabar con los sentimientos negativos. Si no conoces bien la escritura, no puedes hacer esa tarea correctamente. Pero tenemos que reconocer que ninguno somos omniscientes, es decir, a todos nos falla en el conocimiento de la escritura, lo que implica que no vamos a tener un control perfecto o absoluto de nuestras emociones. Se nos van a escapar cosas. Algunas son eh, naturales de explicar, es decir, cuando alguien apenas comienza el camino cristiano, la vida cristiana, hay mucho que ignora, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabe. Y es normal que lo veas tropezar en muchas cosas que no debería tropezar pero conforme empiece a entender cada vez más y a conocer de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo lo ilumina y lo persuada, tiene que haber un avance. Pero ninguno de nosotros ha llegado a la meta, ¿verdad? Todos seguimos estando faltos de entendimiento. Hay muchas cosas que nos faltan comprender. Quizás puedes pensar, yo ya leí la Biblia entera, como dicen algunos, ya la leí una vez. Bueno, ¿eso qué es verdad? ¿Qué tanto comprendiste? ¿Qué tanto fuiste iluminado de toda la Biblia? Y no somos omniscientes. Eso implica que mientras estemos en este cuerpo mortal, sujetos al pecado, siempre nos va a faltar entender mejor las cosas, conocer mejor la Biblia, eh, convencernos más de lo que la Biblia dice, de manera que seguimos decidiendo equivocadamente. Y cuando se trata de asegurar que nuestros sentimientos sean positivos en lugar de negativos, para que no terminemos deseando y llevando a cabo las obras de la carne, también vamos a cometer errores ahí. Porque aunque yo entienda muy bien partes de la escritura, sigo teniendo un conflicto, que amo hacer lo que me parece mejor. Mi cuerpo sigue siendo un problema. Entonces, no todo pecado es por ignorancia. Muchos pecados son con conciencia, ¿verdad? Deliberados. Sé que está mal, pero como quiera lo voy a hacer, porque considero que para mí en este momento es lo que mejor eh, me resulta. Entonces, nos encontramos que ante toda la responsabilidad que tenemos para crecer en santidad siempre vamos a hacer hallados faltos nos falta nos equivocamos no sabemos lo que deberíamos de saber porque somos negligentes no nos comportamos como deberíamos comportarnos cada uno según el entendimiento que se le ha dado estaba haciendo cuentas tengo este año voy a cumplir 28 años de vida cristiana 28 años de que Dios me sacó de la vida en la que estaba y tengo Debo, debo saber mucho más de lo que sé. Debo de hacer las cosas mucho mejor de las que hago. Y todos, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, debemos reconocer que nos falta, nos quedamos cortos. Entonces, cuando entendemos que tenemos este problema, enfrentamos los cristianos dos situaciones diferentes. Una, cuando cometemos errores muy graves. Es un error tan grave que llegamos a pensar que quién sabe si Dios querrá perdonarme después de lo que hice. Hay personas que cometen errores muy graves y Dios nunca los hace entender el error que cometieron. Pero cuando vives y cometes un error grave y Dios te ha permitido entenderlo, es inevitable pensar si Dios te perdonará o si esa es la señal de que no eres cristiano. ¿verdad? Yo creo que todos los cristianos pasaremos por esas etapas donde decimos es que un cristiano no debería de hacer lo que hice. ¿Cómo es que entonces puedo pensar que soy cristiano? No sé si... Esta es la evidencia de que Dios me entregó a mis propios deseos y quién sabe si quiera perdonarme. O podemos pensar que quizás tus pecados no son tan graves, pero continuos y repetitivos. Yo ya debería arrepentirme, debía haberme arrepentido de esto hace mucho. Un cristiano no debería tener este tipo de errores. Le he, perdido, le he pedido perdón tantas veces a Dios por el mismo pecado que ya me da vergüenza volver a orar. ¿Por qué? Porque dices, ay, hermano, otra vez. Y me dices que estás arrepentido otra vez. Dices, no, por eso muchos cristianos piensan, bueno, ya no le voy a pedir perdón a Dios hasta que le demuestre que ya cambié. Y eso hace que dejes de buscar a Dios. Y más que ayudarte tratando de mostrar coherencia o congruencia a Dios, lo que termina pasando es que te separas cada vez más de Él. ¿verdad? Entonces, cuando encontramos que quizás nuestras actitudes, nuestro comportamiento, el nivel de conocimiento que tenemos no llega a lo que debería de ser, y nos ponemos ahí la, nos ponemos la camisa cuando dice el autor de la carta a los hebreos: debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Quizás domines algunos temas, pero hay otros temas que no tienes el conocimiento. Dices, bueno, ¿qué va a pasar conmigo entonces, verdad? ¿Cuál es la esperanza del cristiano con respecto a la vida cristiana? De ahí viene el concepto o la necesidad de entender el concepto de perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Y quisiera ponerte un ejemplo que creo que no todos han vivido en el ejemplo que yo voy a poner. Por ejemplo, ¿quién de aquí sabe patinar? Usar patines, levante su mano. Okay. Pero en línea, los blades, okay. de los de cuatro llantitas, de dos y dos, okay. en lo personal a mí me parecen más difíciles esos, porque yo aprendí con los que son en línea, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en mis años mozos, en mi juventud, donde medio se ponía de moda patinar. Y mis papás me decían que esa moda ya existía, verdad, y estaba regresando. Y yo me aferré a querer aprender a patinar, yo estaba grande, verdad tenía aproximadamente 16 años, estaba en la preparatoria, y yo veía que otros patinaban, y si yo nunca aprendí a patinar, yo quiero aprender a patinar, porque apenas empezaban a, a circular los, los que tenían las llantas en línea. verdad. Y la verdad se veía bien padre, yo pensaba que sería bien padre verlos pasar con esos patines, entonces, pues yo le pedí a mis papás que si me compraban unos patines. Y mi mamá me consiguió unos, pero eran tres o cuatro números más que mi talla, ¿verdad? Casi eran esquís. Pero yo estaba decidido a querer aprender. Ahora, todos los que aprendieron a patinar tuvieron que pasar por este proceso, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que cuando mamá me trajo los patines, yo estaba encantado de la vida. Oye, pero te quedan grandes. No me importa. Ruedan y eso es lo que quiero, ¿verdad? Y me propuse aprender a patinar. Mamá me decía, ya estás muy grande y te vas a hacer daño, ¿verdad? Entonces la primera vez que me puse mis patines, mamá me decía, no, te vas a caer, ¿a qué te compraba esa cosa? Tienes que usar seguridad, pero pues nomás tenía los patines. Entonces, tienes que usar un casco. Pues no tenía casco, pero pues mi hermanita tenía uno de Barbie. Y apenas me quedó. <laughs> y dije, ya cumplí el requisito de usar casco. Entonces, mientras mamá me decía que no lo hiciera, papá corrió por la cámara. Estaba listo para grabar. Y quedó registrado ese primer intento mío de querer patinar y el espaldazo que me di. Como quiera, me ayudó el casco de la Barbie un poco. Pero mientras papá y mis hermanos se reían y lo que sea, y mamá preocupada, no me importó. Yo lo que quería era aprender. Pero es que ya estás muy grande, ya estás muy viejo, te vas a lastimar, no me importa. Y todos los días me ponía los patines sabiendo que me iba a caer, ¿verdad? Sabes que te vas a caer. Y te avientas a la calle y una mínima piedrita te hace volar, ¿verdad? Pero me aferré. Oye, arranqué a la tienda, voy en patines. Oye, ¿qué hay que hacer esto? Voy en patines. Soñaba que patinaba, ¿verdad? Quería caminar y quería hacerle como patinando. Me, me enfoqué tanto en aprender a patinar que hasta que lo logré. Lo logré. Y si te pones a preguntar qué hace que alguien esté dispuesto a aprender a patinar sabiendo que se va a caer y que mientras más grande eres, más probable es que te fractures. Un brazo, una pierna, el coccis, la cadera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya a cierta edad ya no tienes que correr el riesgo de aprender a patinar, ¿verdad? Ya se te pasó. Yo supuestamente era grande, pero aguanté. Aprendí a patinar y todavía veo personas ya adultas, casadas, que quieren aprender. Dices, bueno, ¿qué hace que una persona esté dispuesta a pagar el precio de caerse, de lastimarse gravemente? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? De ahí viene el concepto de perseverancia, ¿verdad? Según la Real Academia Española, perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud, en una opinión, es decir, seguir insistiendo en eso que te propusiste. Insistes, 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 hasta que lo logras. Entonces piensa en un punto A y un punto B. Y el punto A es donde estás empezando, a, quieres aprender a patinar, y el punto B que está en alto es ya sabes patinar. Y siempre, siempre en todos nuestros planes imaginamos una recta, una línea recta entre A y B. Y nunca es así, ¿verdad? Conforme te haces viejo, sabes que entre A y B, aunque parece que hay una línea recta, nunca es una línea recta. Porque empiezas a avanzar y caes y retrocedes. Y sacas curva por otro lado y luego lo intentas de otra manera y vuelves a caer y así hasta que llegas al punto B. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a pagar el precio y sufrir con tal de llegar al punto B? Es lo que se llama perseverancia. El eh, mantenerse constante buscando lo que se propuso. Ahora, todos los que aprendimos a patinar o andar en bicicleta o cualquier otra cosa. Aprendimos en carne propia lo que implica la perseverancia. Pero si vemos esa analogía con la vida cristiana, vemos que hay muchas cosas en común. Porque en un punto de tu vida fuiste llamado por Dios, ¿verdad? Empezaste a caminar en la vida cristiana y hay un punto B, que es el final, la glorificación. Ya sea que mueras antes de que Cristo venga o que Cristo venga antes de que mueras, todos vamos a llegar a la glorificación si es que fuiste llamado por Dios. Ahora vamos a lo que dice la Escritura en Romanos 8, 29 y 30. Dice: Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Algunos le llaman a este versículo la cadena dorada o la cadena de oro: un eslabón y otro eslabón, un punto A, un punto B. Desde antes del tiempo fuiste predestinado. ¿Cuál es el destino? La glorificación. Ahora, si lo vemos en el tiempo, en lo que corresponde a nosotros, fuiste predestinado, pero no lo sabes. Un día eres llamado. Estamos hablando del llamado interno, no el externo cuando alguien te habla, te dice o te platica sobre el Evangelio, sino el llamado interno, ese día en que Dios te convence, te persuade que eres un pecador y que tienes que entregarte a Cristo. Ahí empieza... El punto A, al momento en que eres llamado y te entregas a Cristo, sucede la regeneración. Empiezas a caminar la vida cristiana. Y el final de esa vida cristiana en esta carne, obviamente, es la glorificación. Entonces, cuando empiezas a caminar la vida cristiana, eres recién convertido, eh, todo es nuevo, ¿verdad? Y tienes mucha hambre de las cosas de Dios. Y. Eh, siempre siento esta preocupación, no debería de preocuparme, pero siempre, siempre siento esta preocupación cuando alguien me dice, oye, me pasó una vez en el trabajo, él me dijo, oye, tú eres pastor, le dije, sí, pero yo no le ando diciendo a todo el mundo que soy pastor, Entonces, de alguna forma se enteró, dijo, es que yo soy cristiano, le digo, ¿Cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Dijo, acabo de empezar la vida cristiana. ¿En dónde te congregas? Y me, me doy cuenta que donde se congrega la doctrina no es bíblica, y entonces me preocupo, que no debiera de hacerlo, pero se los confieso, me preocupo, porque él va a empezar a caminar la vida cristiana con muy mala información. Y normalmente es algo muy emocional. Entonces yo le dije, ¿y cómo fue que te convenciste de ser cristiano? Y dijo, porque sentí muy bonito. Y eso me preocupó más, ¿verdad? Porque ¿sabes qué va a pasar? Y no le dije, no tuve la oportunidad porque era una plática de pasillo y nos desviamos cada quien a sus tareas ya no pude volver a hablar con él de ese tema y ya no está en el trabajo pues me quedé con eso yo sé que confío en dios verdad él pues lo que estamos estudiando hoy él preserva a sus elegidos pero me hizo pensar y recordar un poco lo que pasó conmigo porque cuando yo fui recién convertido yo estaba muy emocionado estaba muy feliz y muy contento con mucha hambre de las cosas de Dios y eso dura un tiempo pero luego empiezas a ver lo que los cristianos hacen empiezas a ver lo que tú haces empiezas a ver que las cosas no funcionan como tú pensabas que iban a funcionar y eso que sentías se acaba. Se acaba el hambre, se acaba las ganas de ir a la iglesia, se acaba la emoción porque ya entiendes cómo funcionan las cosas y yo estando en una doctrina equivocada, las cosas no me cuadraban, ¿verdad? Y eso se acaba, se apaga. Y llega un punto en que ya no sientes que estás avanzando, sino que empiezas a, primero te detienes y luego como que empiezas a retroceder como que cosas que ya habías dejado vuelven a ser atractivas y te preocupas, porque dices, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, quizás en realidad no soy cristiano, pero según la escritura y la fidelidad de Dios, cruzas ese bache. A algunos les, les toma más tiempo, a otros menos tiempo, pero cuando encuentras la doctrina bíblica empiezas a comprender lo que pasa, que nunca se trató de una emoción, jamás se ha tratado de las emociones, nada en la escritura se trata de las emociones se trata de que entiendas quién es Dios y quién eres tú y la obra que Jesús ha hecho por ti. Pero luego dices, bueno, ya entiendo y empiezas a avanzar, ya no por emociones, pero te encuentras con esto, que el bien que quieres hacer no lo haces, como dice el apóstol Pablo, y el mal que ya no quieres hacer, terminas haciéndolo y eres un miserable. Y surge de nuevo la pregunta, ¿qué va a pasar conmigo? Si como en el ejemplo de patinar Tú te lo propones, te caes, te levantas, usas casco, guantes, coderas, rodilleras, lo que tú quieras. He visto personas que se amarran una almohada aquí atrás porque están decididos a aprender a patinar, ¿verdad? Ok, y en la vida cristiana tú dices, bueno, ese sí va a aprender. ¿Por qué? Porque mira todas las ganas que le está echando, ¿verdad? Está haciendo todo lo que está a su alcance por aprender a patinar. Y yo he conocido personas que trataron de aprender y en mitad del camino dijeron, ya basta, ya me cansé, ya no quiero seguir. Dejaron de perseverar. Ahora en la vida cristiana, si yo te pregunto, un cristiano debe perseverar. Claro, de todo lo que aprendimos en, con respecto a la santidad, de todo lo que debes hacer morir y todo lo que debes hacer, tienes mucho. Tenemos mucho trabajo. Hay que perseverar todos los días, todos los días. Pero qué pasa cuando tropiezas y caes y parece que no avanzas, te preguntas. Sí, quizás como en el ejemplo de patinar, pues esto no es lo mío. Quizás esto no es lo mío. Pero ese es el punto. Si yo te preguntara, ¿por qué el que quiere aprender a patinar, ¿por qué lo logra? Dicen, porque perseveró. Él se lo propuso. ¿Y en la vida cristiana? ¿Qué se requiere para llegar a la meta? Y algunos concluyen, pues igual, yo tengo que perseverar, tengo que esforzarme, tengo que estar motivado. Y ahí se desvían de lo que la escritura enseña. Es una analogía muy simple, vemos que así pasa en el mundo. Si tú quieres avanzar en los deportes, tienes que entrenar cada vez más, ¿verdad? Si no entrenas, no avanzas. Entonces dicen, bueno, para que avance depende de mí. Y entonces buscas cómo estar motivado, buscas cómo tener eh, ganas de hacer ejercicio, de levantarte en la mañana, de ir a entrenar, de la disciplina, y tienes que luchar. Y algunos piensan que es igual en la vida cristiana. Y es verdad en parte, porque ya vimos que la santidad... Es un trabajo de Dios y nuestro, obra del Espíritu Santo y obras nuestras. Pero no depende de nosotros. Esto es lo que dice la Escritura en Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Luego, en Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, si yo te hiciera una pregunta, ¿alguien que quiere aprender a patinar y se lo propone y usa todo el equipo necesario y le dedica el tiempo, ¿llegará a aprender a patinar? Pues quién sabe, depende de la persona, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, alguien que empieza la vida cristiana porque fue llamado por Dios, ¿llegará al final? La respuesta debe de ser, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque fíjate con claridad las palabras de Jesús. Esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que yo no pierda nada de lo que él me da. ¿De quién es la obra para que no te pierdas? De Jesús, dice, que yo no pierda nada de lo que él me da. Cuando eres llamado, el Padre, y el propio Jesús lo dijo: Todos los que el Padre me diere vendrán a mí, y de los que el Padre me da, yo no rechazo a nadie. Cuando es Dios quien te hace entender la Escritura y que eres un pecador, es Dios quien te lleva a Cristo. Y Jesús dice, de los que Él me da, yo no pierdo ninguno. Juan 10, 28, sigue hablando de Él, yo les doy vida eterna, nunca aparecerán, nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿La mano de quién? De la mano de Jesús. Entonces, el hecho de que nosotros terminaremos lo que empezamos, la carrera que empezamos, el hecho de terminarla no depende de nosotros, sino de Él. Entonces, no se parece al ejemplo de patinar donde depende de cuánto te esfuerces para lograrlo, pero eso tampoco significa que no tienes por qué esforzarte. ¿verdad? Eso es lo complejo del concepto de santidad, que decimos, no es como en las cosas normales, seculares, materiales, que depende de ti. La santidad depende en parte de ti, pero el hecho de que perseveres, de que te mantengas insistiendo, eso no depende completamente en lo absoluto de ti. Eso es una obra del Espíritu Santo. Pero puede decir, oye, pero Jesús dijo que es, la voluntad es que Él no pierda a nadie. No, sí. O sea, claro que sí, que la voluntad es que Él no lo pierda, porque Él ya pagó el precio. Esa transacción ya fue hecha. Él pagó por nuestro pecado y la justicia de Jesús fue puesta en nosotros. No hay nada que nos impida llegar al destino final. Pero es la escritura la que también dice que es... Eh, el Espíritu Santo, quien está a nosotros como garantía de las promesas. Mira, vamos primero a Filipenses 1.6. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, bíblicamente, si tú fuiste llamado por Dios, implica que antes fuiste predestinado, aún antes del tiempo. Y si fuiste llamado, dice la Escritura, vas a ser justificado. Y si fuiste justificado, vas a ser glorificado, que es el fin la meta de la vida cristiana. Entonces, dice el apóstol Pablo, estoy convencido del que comenzó, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. No te vas perfeccionando tú a ti mismo. Es Dios quien te va perfeccionando hasta el día de Cristo. No depende de ti. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, de los que son elegidos por Dios, no se trata de algo que tú haces. Tú estás involucrado. Que tú vas a seguir insistiendo, pero no depende de ti esa insistencia. Dice segunda de Corintios 5:5, 5, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Su Espíritu como garantía. ¿Por qué el Espíritu Santo en nosotros es la garantía? Ahí es donde me referí al principio. Algunos piensan que tiene el Espíritu Santo y ahí está y listo. Como si tuvieras una especie de código o sello que indica que tú tienes acceso o tienes la autorización. No, es el Espíritu Santo el que hace la obra, por eso es la garantía de que se va a cumplir la promesa de Dios, de que estaremos con él por la eternidad, de que seremos glorificados. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que garantiza que llegues al final. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque si preguntamos, ¿por qué una persona puede llegar a aprender a patinar? Ah, porque se lo propuso, hizo todo su esfuerzo y le echó muchas ganas. Pero si pregunto, porque un cristiano va a llegar a la meta final. La respuesta no tiene nada que ver con el caso de patinar. El cristiano va a llegar a la meta final porque Dios es fiel. Esa es la respuesta. Entonces dice Judas 1:24 al 25. ¿Cómo es que Dios hace esto? Dice: El único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Cuando dice, puede guardarlos para que no caigan, no está diciendo que no pequemos, ¿verdad? Es una caída definitiva. Él es el que te guarda para que nunca te apartes definitivamente de Él. Porque cada vez que pecamos nos rebelamos contra Él. ¿Pero por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que hizo que después de todos los errores que hemos cometido, sigas aquí? Sigamos aquí. Es una obra del Espíritu Santo. Si por nosotros fuera, no estaríamos aquí. Pero ¿cómo sucede nuevamente? No es magia. No es algo que sucede repentinamente una mañana que te levantaste. Es un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Pero Judas afirma, aclara, Dios tiene poder para evitar que caigamos definitivamente. Ahora vamos a 1 Pedro 1, versículo 3 al 5. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Resaltemos esto, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación. Protege, ok. Dios tiene poder para que no caigamos de forma definitiva. Es un hecho. No te vas a ir definitivamente del camino de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Dice, protege mediante la fe. Y los que estuvimos estudiando juntos Éxodo y Deuteronomio analizamos eso con más detalle. Porque cuando analizas todas las leyes que Dios puso y analizas qué es lo que no podías hacer y por qué no podías tener cierto tipo de cosas, cierto tipo de pieles, cierto tipo de objetos, decíamos por qué, qué ganancia hay. La Biblia afirma: todo eso es para que no seas como las naciones que están en la tierra a la que vas. Y decíamos, ¿qué pasa si tú lo obedeces, siendo un Israelita en aquel entonces y obedeces todas esas cosas que ni siquiera sabes por qué, pero está mandado que las obedezcas? Si las obedeces, te ahorras muchísimos problemas. Por ejemplo, cuando Dios hablaba de, de la lepra, que tú analizas el hebreo original y no necesariamente se refiere a una infección en la piel, porque las cosas, los objetos, la casa, las paredes también podía tener lepra. Y en la palabra hebrea puede ser algo infeccioso de muchos tipos, ¿verdad? Entonces cuando en, en las leyes de Dios decía, si algo tiene lepra, sácalo y déjalo en tal tiempo y échale agua y si se repone lo puedes volver a usar y si no, no. No les explicó sobre microorganismos, ni bacterias, ni nada de eso. Les explicó en un sentido que ellos entendieran. Yo he, yo he puesto maldición en esa cosa, por eso tiene lepra, no la toques si tú obedecías a Dios sin entender todo lo que ahora sabemos sobre microorganismos te librabas de muchas enfermedades y muchas infecciones simplemente confiando en la instrucción que Dios te ha dado la confianza en él, la fe cuando hoy dice la escritura, no te unes en yugo desigual, me dicen, ah, eso ya es muy anticuado eso que o sea, es, es como que en los tiempos bíblicos, ahorita ya no aplica no, tú confía en Dios, no, no caigas en esa tentación, pero es que está bien guapo yo la voy a evangelizar, dicen algunos. Yo voy a hacer que venga el camino de Dios. Es que está muy bonita, etcétera, etcétera. Bueno, eres un necio. Luego te vas a meter en muchos problemas por el yugo desigual. Pero los que tienen fe en Dios dicen, mira, está muy bonita o está muy guapo, o lo que sea. Pero la Biblia dice que no lo debo de hacer. Así que voy a confiar en Dios y no lo hago. Te ahorras muchísimos problemas. Dios te protegió mediante la fe de muchas dificultades que te pudieron sacar del camino de la gracia. ¿Me explico? No es que alguien pueda, eh, o sea, digo porque alguna vez me explicaron así, no es que tengas un campo protector alrededor de tuyo donde Dios impide que te hagan algo, sino que mientras tú confías en Dios y obedeces lo que Él dice, porque confías en Él, el camino que tú tomas es muy distinto al que el mundo toma. Los problemas que vas a enfrentar son muy distintos a los que mucha gente enfrenta, porque no confiaron en Dios y en su palabra y desobedecieron pensando que ellos tenían una mejor opción, o que ellos habían pensado algo que Dios no había pensado, o que ellos interpretan mejor la Biblia y se permiten cosas y se meten en muchos problemas. Y luego analizas por qué esa persona está tan problemada, dicen el diablo la está atacando, no, hombre, ¿cuál diablo? Todas las malas decisiones que tomó. Esos problemas que tiene son mal de pena. La justa retribución por sus malas acciones, sus malas decisiones. Entonces, cuando dice que nos protege mediante la fe, no está hablando de magia, que yo creo y me protege. No, tiene que ver con tu caminar en la vida cristiana y la confianza que depositas en Dios a la hora que tomas decisiones. ¿Me explico? Yo lo puedo ver con mucha claridad en mi propia vida. Cuando estamos. En el grupo de jóvenes llega una edad en la que todos empiezan a tener novia, novio y se empiezan a casar, ¿verdad? Y cuando tú sondeabas y preguntabas, oye, porque nosotros pusimos mucho énfasis, así Dios nos permitió entenderlo: si vas a tener novia o novio es porque te vas a casar. Entonces, cero relaciones con personas del sexo opuesto, más allá de una amistad, era totalmente prohibido, autoimpuesto, porque no lo prohibían donde yo me congregaba. Me decían, no, ah, me te estás perdiendo de mucho, me decían. Y este es el típico argumento, es que hay que investigar, hay que tener una novia y luego otra, porque si las vas conociendo, si no, ¿cómo vas a escoger, verdad? Si no tienes experiencia, es como ir a comprar un carro, no sabes de carros y dices, ah, este carro está bonito y por dentro está todo feo. No, tú tienes que tener varios carros y probarlos y manejarlos, para que cuando vayas a decir, a ah, ver si voy a escoger el carro bueno, pues ya sepas cómo. Y hacen de las mujeres un objeto. Y se olviden de Dios por completo. Y muchos están persuadidos por ese argumento. Tienes que tener experiencia para poder escoger bien. Qué raro, la Biblia dice que no te metas con nadie hasta que te vas a casar. ¿A quién le crees? ¿Dónde está tu confianza? Y uno dice, no, pues yo, yo no quiero cometer el error de casarme con alguien que no es. Por eso voy a tener toda la experiencia que pueda. Bueno, bíblicamente es un necio. Y te metes en muchos problemas. Entonces, de las parejas que nosotros conocimos en los grupos de jóvenes en los que teníamos contacto, a nadie le dio importancia guardarse y a nadie le dio importancia preguntarle a Dios si acaso ellos debían estar casados o no. Y prácticamente el 90% están divorciados. Y empezamos iguales. ¿Cuál fue la diferencia en que alguien dijera, no, yo me guardo y el matrimonio es para siempre? Y si estamos juntos, es porque Dios dijo que estamos juntos. Y si nos enojamos y nos peleamos y no nos queremos ver la cara, nos aguantamos porque no fue nuestra idea solamente, sino que fue en Dios quien nos persuadió de que nosotros teníamos que estar juntos y la Biblia solo pone dos condiciones para el divorcio y si no se cumple ninguna de esas, no existe el concepto de divorcio. Así que te arreglas o te arreglas y listo. Y te, Dios te protege mediante la fe de muchísimos problemas que enfrentan los matrimonios. Entonces, si te fijas, no es acto de magia ahora, qué hace que unas personas elijan lo bueno y otras no, eso de eso se trata lo que estamos estudiando. La perseverancia de los hijos de Dios tiene que ver con las cosas que Dios les muestra, les ilumina, les persuade y les da el querer como el hacer para que hagan correctamente y se eviten esos problemas. De manera que no es mérito de la persona, pero es el Espíritu Santo en tu vida llevándote a entender, llevándote a, a comprender, a aplicar, a estar convencido de que eso es lo que debes hacer. Así que Dios no te obliga a hacer lo que Él quiere, pero va contigo en todo momento y te va enseñando para que cuando tomes la decisión sepas correctamente qué hacer. Y incluso ahorita vamos a llegar al punto de qué pasa cuando no le haces caso, ¿verdad? Pero entonces, si es Dios quien nos protege mediante la fe, no significa que nosotros no hacemos nada. Tú tienes que hacer lo correcto según lo que entiendes. Y esa es la forma en que eres protegido, confiando en lo que Dios ha mandado. Por eso no debemos irnos al otro extremo, como algunos lamentablemente hacen. Dicen, bueno, si a fin de cuentas Dios me va a preservar, entonces no importa lo que yo haga, me voy a salvar, ¿no? Y ya hemos conocido casos de ese tipo. Personas que llegan a la, a la congregación, escuchan esos temas de la perseverancia y dicen, bueno, pues entonces, ¿de qué me preocupo? Yo me puedo, ya no tengo por qué congregarme. Si Dios quiere, yo voy a ser salvo. Si no, no, entonces no depende de mí. No sé si es conocido alguien que llega a esa conclusión después de analizar lo que la Escritura enseña sobre la perseverancia de los santos. Bueno, si eso está garantizado, entonces no te preocupes. Hoy no tengo ganas de venir, pero eso no, no representa ningún riesgo para mí. Porque si yo fui elegido para salvación, como quiera, me voy a salvar. Y si no, no importa qué hubiera hecho, pues no me iba a salvar. Así que no pierdo. Esta libertad para pecar, pero hay que recordar lo que dijo el apóstol Pablo, Filipenses 2, versículo 12 y 13. Dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjate bien, lleven a cabo su salvación. Porque es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer. Doble responsabilidad. Lo que tú tienes que hacer y lo que Dios hace. Ahora, Dios nunca falla y ya te dio todo lo que necesitas. Si no lo hiciste es porque no quisiste, ¿verdad? Ese es el pecado. No es que a Dios le faltara darte algo. Él te dio todo lo que necesitas. Tiene su Espíritu Santo. Pero nosotros nos rebelamos y no lo hacemos. Entonces, por eso dicen algunos, si Dios es quien produce el querer como el querer y yo no tengo ganas de ir, entonces es culpa de Dios. No, por eso quiero aclarar, no es magia. No es magia que de repente dices, hoy oh, tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Cuando vas empezando sí te van a dar ganas. Después cuando le entres a la vida cristiana vas a decir, ya no dan ganas. No dan ganas. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? No dejes de congregarte. Si dices, bueno, voy a confiar en Dios, que eso es lo mejor para mí, no tengo ganas de ir, pero me obligo a ir, mortificación y vivificación, entonces avanzas y eres preservado. ¿Me explico? El que dice, pues ¿para qué voy? Si Dios pone el querer como el hacer y yo no tengo ganas y no voy, entonces es porque Dios no ha hecho su obra en mí. Y yo no puedo ir en contra de Dios, no lo puedo obligar a que lo ponga en mi vida. Así que si no voy, a fin de cuentas es culpa de Dios. No, ese razonamiento es defectuoso, porque la Biblia no dice que nada más Dios pone el querer como el hacer, sino que tú obres en la salvación. La responsabilidad es compartida. Entonces, si Dios produce en mí el querer como el hacer, entonces sé que voy a perseverar, porque los días que no quiero, Él va a obrar en mí, pero de nuevo, repito, no significa que de repente... O sea, no tengo ganas de ir y Dios obra en ti y dices, ay, tengo muchas ganas de ir. No, eso no existe. Vas a tener que luchar con tu carne. Ahora vamos a Juan 8, 31-32. Palabras de Jesús. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Cuál es la Identificación de un discípulo de Cristo, la fidelidad de las enseñanzas. Ahora, no significa que eh, nunca dejaste de seguir su enseñanza, sino que persistes. Sigues fiel, caes y te levantas, caes y te levantas. Esa es la señal de un discípulo, no la ausencia de pecado. Los discípulos de Cristo no son aquellos que no pecan o que pecan ya bien poquito. Hombre, ya está bien avanzado porque ya casi no peca. No. Existe esta paradoja, mientras más conoces de la palabra de Dios y mientras más conoces la santidad de Dios, más consciente eres de lo inmundo que eres. Porque el estándar contra el que nos comparamos es Dios. Si te comparas con tus hermanos o con los incrédulos, dices, no, hombre, llevo bastante ventaja. Pero no estamos llamados a compararnos entre nosotros mismos, sino con Cristo. Entonces, mientras más conoces a Jesús y su santidad, más consciente eres de lo miserable que eres. Mientras más sabes de la Escritura, más consciente eres de lo mucho que ignoras de la Escritura. Entonces, el hecho de entender que es Dios quien pone el querer como el hacer y conoce su perfecta santidad, debe llevarte a concluir que tienes mucho camino por recorrer. En lugar de decir, ah, bueno, entonces no depende de mí. No, tu responsabilidad, comparado con Cristo, es enorme es todos los días tendrías que estar pensando en cada cosa que cada emoción que llega a ti cada pensamiento que pasa por tu mente y es imposible humanamente hablando por eso Jesús dijo imposible es que no vengan tropiezos vamos a tropezar pero sabiendo que la señal distintiva de un discípulo si yo estoy perseverando es porque vas a ver que insisto e insisto no que ya me entregué al pecado que al cabo Dios me va a salvar no la señal es la fidelidad. Sigo, insisto, caigo, me levanto y sigo, y sigo. No estoy hablando de periodos inmediatos. Hay días, quizás pueden pasar semanas, meses en los que no quieres y no quieres y no quieres y luchas contigo mismo. Pero si Dios es fiel, como dice la Escritura, vas a perseverar. La perseverancia de los hijos de Dios demuestra que han sido preservados por Dios. Vamos a Juan, primero de Juan 2, versículo 3 al, 6, 3 al 6. Primero de Juan 2, 3 al 6. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Entonces, la idea de que si yo soy elegido para salvación, puedo hacer lo que quiero, al cabo que me voy a salvar, contradice directamente la escritura. Si fuiste elegido para salvación, vas a perseverar, por lo tanto, vas a empezar a hacer las cosas que Jesús hizo, te vas a parecer cada vez más a Él. Entonces, cuando pecamos, nos debemos enfrentar a esta idea de, de la carne, de que muy grave yo creo que dios ya no te perdona o te has equivocado tantas veces en eso que ya no tiene sentido pedirle perdón a dios eres un hipócrita eso es algo que naturalmente vamos a pensar y a concluir pero no es lo que dice la escritura primera de corintios 10 al 13 dice ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí hay más información. Entonces, a ver, ya cometiste ese pecado y dices ya, no hay más que hacer. Quizás Dios ya me rechazó. Y dice la Escritura, Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes aguantar. O sea, toda tentación que experimentemos en esta vida, es soportable, toda, ¿verdad? Pero no estás llamado, fíjate bien, no estás llamado a hacerle frente y resistirlo, sino a tomar la salida que Dios siempre pone. Estás llamado a huir, no a enfrentarla, a huir. Y ese creo es uno de los principales problemas que tenemos los cristianos a la hora de enfrentar la tentación. Pensamos que se trata de resistir. Sí, hay pasajes donde dice, resistid al diablo y oirá de ustedes. Pero cuando... Aquí está diciendo el apóstol Pablo, está siendo tentado, dice: Dios siempre da una salida. Hay una salida. Cuando nos enfrentamos al pecado constante, repetitivo, no hemos encontrado esa salida, pero siempre está a la salida. Y a veces la encuentras y no la quieres usar, y te rebelas, entonces te tienes que obligar a usarla. Pero fíjate la perspectiva bíblica: no es que no haya esperanza. En cada vez que fuiste tentado, Dios te dio la salida. Ahí está. Es tu tarea usarla, encontrarla y usarla. De manera que estás llamado a enfocarte en tu problema. No en decir es que es demasiado grande, es que no se puede. Dios, dice la Escritura, con cada tentación, con cada situación, te da la salida. Búscala, encuéntrala y cuando la encuentras, úsala. Tienes que confiar en Dios. La tentación es algo que nos llama mucho la atención, es algo que deseamos tener o deseamos hacer. Y tú tienes que decidir a quién vas a confiarle, a ti mismo, que vas a ser feliz teniendo eso que deseas, o en Dios, que a pesar de no tener eso que deseas, Él tiene razón de que eso es mejor. Y se trata de confianza. Tienes que decir, bueno Dios, ay, quiero mucho esto, pero voy a confiar en ti y ahí está la salida. No se trata de resistir. Aquí está, pero lo estoy viendo, pero no va a hacer nada. No, vas a caer. Toma la salida. Luego, cuando dice, no permitiré que ustedes sean tentados más allá, vas a ser tentado, claro que sí, ¿verdad? Vas a caer muchas veces, sí. Pero cuando dice más allá de lo que puedas aguantar, está hablando de la forma definitiva, algo de lo cual no hay retorno. No, eso nunca te va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Entonces, una vez me tocó escuchar a un hombre que decía, no sé si era testimonio o estaba predicando, pero decía que él nunca había sido tentado en cuestión de adulterio, es decir, que él nunca tuvo un problema o una oportunidad de serle infiel a su esposa. Y él de alguna manera se adjudicaba ese mérito de que él siempre había tenido cuidado de las relaciones que tenía con otras mujeres. Yo nunca fui tentado en ese tema. Y a mí me hizo pensar, ¿es mérito de él? O más bien, como Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes aguantar, quizás ese hombre, si fuese tentado en el adulterio, quizás eso es lo que él no iba a poder soportar y lo apartaría definitivamente. Pero Dios no lo permitió. Jamás fue tentado, pero no creo yo que sea una conclusión correcta de decir, porque yo siempre me cuidé. Más bien hay cosas en las que Dios nunca te va a exponer. Nunca te va a exponer a eso. Por eso algunos se preguntan, ¿por qué no tengo dinero? Tienes que preguntar, es posible que seamos negligentes, malos administradores, que no tengamos iniciativa, que no estemos preparados. Hay muchas posibilidades. Pero también existe la posibilidad de que cuando tengas el dinero que quieres, te olvides por completo de Dios. Entonces, no, no lo vas a tener nunca. Nunca en esta vida lo vas a tener, nunca. ¿Por qué? Porque eso te desviaría para siempre. Así que jamás vas a recibirlo de parte de Dios. Jamás Dios va a permitir que pases por ahí, porque Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes aguantar. Entonces, cuando vemos la escritura y pasamos en esta, precisamente en el contexto de lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 10:13. Está hablando de los israelitas en el desierto. Vamos a 1 de Corintios 10, 1 al 6. Dice, no quiero que desconocen, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Entonces nos pone el contexto. A ver, los israelitas vieron milagros, ¿verdad? La nube que los protegía de día, la columna de fuego que los protegía de noche, vieron cómo Dios abrió, abrió el mar para que todos pasaran y destruyó al ejército de los egipcios, vieron la forma sobrenatural en la que Dios los alimentó. La forma sobrenatural en la que Dios les dio agua, y aún así no creyeron. No llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Vamos versículo 11 al 13. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Qué significa? Bueno, no se trata de lo que ves de lo que Dios te permitió entender, de los milagros que pudiste atestiguar. No se trata de ti, se trata de Él. Piensa en la omnisciencia de Dios y esto nos debe hacer reflexionar mucho, porque cuando ahorita estamos haciendo algo y yo me pongo a pensar, como hace años, por ejemplo, me acuerdo que pasaba por ciertos lugares yo solo, pensando, orando a Dios, que yo quería algún día llegar a casarme que quería algún día tener hijos y cosas así, y los lugares por los que pasaba, pasaba orando siempre, pensando que era algo imposible para mí. Y a veces me topo en esos mismos lugares, en el carro, con mi esposa y con mis hijos. Y paso exactamente por ese lugar y me viene el flashback. Que cuando yo pasaba por ahí orando a ver si Dios me concedía algún día tener esposa e hijos, y luego vuelvo a pasar por ese exacto lugar, ahora con mi esposa y con mis hijos, me pongo a pensar, que cuando yo pasaba por ahí orando, Dios ya lo había definido. Si yo oraba por eso, como dice la Escritura, es porque Dios me lo iba a dar. Y Él me movió a pedirle a eso. Porque solo se cumple lo que es de acuerdo a su voluntad. Entonces me hace, o debería hacernos, creo no nada más a mí, hacer, vernos, hacernos ver la vida de una forma totalmente distinta. Porque cuando yo pasaba por ahí, pensaba que eso era imposible. Y luego paso por ahí y digo... Cuando Dios pasaba por aquí, Dios me escuchaba y para Él eso ya era un hecho. Él sabía que iba a pasar por ahí con familia, con hijos. Cada cosa que tú has deseado, cada cosa que le has pedido, cada cosa que imaginabas que iba a pasar y pasó, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar cuando tú estabas apenas cuestionándote si eso era posible. Entonces, cuando tú ves todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ve en un instante de tu vida, porque ve toda tu vida en un instante, no tiene que viajar al pasado o al futuro. Él ve todo lo que va a pasar contigo y se vuelve absurdo nuestros problemas. Cuando estabas ahí llorando que porque no tenías dinero y luego estás de vacaciones, ¿de qué te sirvió chillar? ¿De qué te sirvió? Dios ya sabía y te ve llorando y Él mismo te está viendo de vacaciones en otra parte y ve que estás desesperado cuando Él mismo ya vio, ya ordenó todas las cosas para que tú tengas lo suficiente hasta que Él regrese. ¿Qué será? Que ahorita hablamos del regreso de Cristo y Él, Dios, ya está viendo exactamente todo lo que va a pasar cuando Él regrese. Nosotros agobiados por cosas insignificantes que Él ya tiene ordenadas. Y el colmo es que a veces decimos: Es que esto me pasa porque yo soy buen administrador. Esto me pasa porque yo soy bueno en lo que hago. Y dices: No. Si tú perseveraste, es porque Dios lo ordenó de esa manera porque te puso los medios, te dio la confianza, te hizo obedecer o permitió que desobedecieras en algún punto de tu vida para que sigas avanzando. Entonces es un grave error tratar de atribuirnos mérito a la hora de la vida cristiana. Si yo tengo 28 años en la vida cristiana, voy a cumplir 28 años, yo no he hecho nada para estar aquí. Más bien lo correcto es decir, a pesar de mí, tengo 28 años en la vida cristiana. A pesar de mí. Porque si por mí dependiera, no estaría aquí. Ahora, Primera de Juan 1, 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hay que detenernos a pensar aquí, porque cuando enfrentamos el pecado, pensamos que quizás ese pecado acabó con nosotros. Y decimos, bueno, quizás esta es la evidencia de que yo no soy cristiano, ¿verdad? Confieso mi pecado y pienso que estoy cerca del límite de lo que Dios puede permitir para mi vida. Pero lo que dice la escritura es, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, esta idea que quizás tenemos muy metida en la mente, porque así vemos en nuestras familias o nuestros trabajos, haces algo malo. Y sabes que en algún punto vas a ser rechazado, ¿verdad? En el trabajo pues te van a terminar corriendo. Y en la casa te van a terminar odiando. <laughs> Entonces cuando vamos con Dios pensamos igual. Ya sea que Dios me va a despedir o ya no va a querer estar conmigo. Y la Biblia no dice ni uno ni lo otro. Dice, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero es que es injusto lo que estoy haciendo. ¿Cómo va a ser justo que Dios me perdone? Porque no está basado en tus obras, sino en las de Jesús. Y si Jesús ya pagó, lo justo es que Él te perdone. Entonces nuestro enfoque cuando pecamos es ir a acudir a Dios y decir, Señor, si ya entiendes la salida a tu tentación y no la tomas, tú tienes que ir a confesar, Señor, ayúdame a amar más lo que tú dices que lo que yo quiero. Porque es muy rápido, el pecado te promete felicidad y de inmediato te das cuenta que te mintió. Porque esa felicidad que viene por el pecado no dura. No dura. Cuando tienes la alternativa para no hacerlo y decides hacerlo porque quieres ser feliz en ese momento y hacer lo que tú quieres, vas a ser feliz momentáneamente y después vas a ser muy infeliz. La mentira del pecado sale a evidencia muy pronto. No dura la felicidad que el pecado trae. Por eso algunos neciamente pecan y pecan y pecan, tratando de volver a vivir esa felicidad, en lugar de descansar en Dios y decir, aunque eso es lo que yo creo que más necesito, lo que más necesito es Dios. Y esa es la salida de tus tentaciones, esa es la salida del bache en el que no puedes avanzar. Se trata en que descanses en Dios y que confíes en Él. Te niegues a ti mismo. Entonces cuando sentimos que ya es demasiado lo que estamos haciendo, Satanás trata de convencernos de que, es, de que tenemos la razón. Sí, no, no, pues es que ya, o sea, no puede ser. Todo lo que sabes y haces eso, eso no tiene perdón de Dios. Y te convences, no, pues sí es cierto, Satanás, tienes mucha razón. Y la escritura dice lo opuesto. Ven, acércate al trono de gracia. Porque todo esto ya fue permitido por Dios. Ante Dios tú ya estás con Él por la eternidad. Él no tiene que esperar nada. Para Dios es un hecho. Para nosotros no. Y Él ha dicho, si fuiste predestinado, vas a ser glorificado. Y eso debe moldear tu entendimiento. Y saber que cuando pecas, no sirve de nada tratar de esconderte de Dios. Hay que correr a Él. Por eso, cuando decimos, Señor, ahora sí, me voy a acercar. Porque ya libre eso, ahora sí no estoy pecando. Mientes. Si afirmas que no tienes pecado, mientes. Segundo Timoteo 2:13. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ahí está nuestra, nuestro reposo, nuestro descanso. Somos infieles a Dios. Cometemos errores que no deberíamos de cometer. Pero Él no puede ser infiel. Él no nos va a abandonar. No es una excusa para pecar. No es libertad para el pecado. Es libertad para obedecer. Para decir, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para que me abandones. Aunque te empecines en hacerlo. Si eso es lo que te propones, dice Hebreos 12, 5 al 13. Y si ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces, cuando nos empecinamos en hacer lo que está mal, viene el mal de pena, la disciplina. Y créeme que Dios no se equivoca y no falla. Cuando Él te disciplina, se te acaban las ganas de hacer lo que estabas haciendo. Es muy dolorosa la disciplina de Dios. Por eso... En la Biblia no se advierte, ¿verdad? Hay las cosas bien, ¿verdad? No es necesario pasar por ese proceso. Pero si te aferras, te, te niegas a descansar en Dios ya a confiar en Él, pero ¿y eres su hijo? Vas a pasar por la disciplina. Va a ser doloroso, va a ser vergonzoso, pero para tu bien. Así que, aunque tú te propongas, míralo de esta forma, hay tres voluntades que debemos considerar para la salvación. La voluntad de Dios que decide salvar a alguien. Tu voluntad, que según la Escritura no quieres nada con Dios, y la voluntad de Satanás, que quiere que tú seas destruido. En última instancia, ¿cuál voluntad va a vencer a las demás? ¿La tuya? ¿La de Satán? ¿La de Dios? Entonces, cuando somos hijos de Dios y te aferras en desobedecer, lo único que estás haciendo es acarrearte disciplina, pero no te vas a ir. No te vas a ir. Pero es que Dios me obliga. No, tampoco te obliga. Te disciplina. Y como es muy sabio, te disciplina ahí donde más duele. Te quita eso que realmente te estaba estorbando. Oye, es que yo quiero dinero. Bueno, te quita el trabajo. Es que yo quiero la aceptación. Hace que todos te odien. Hace que te quedes solo. Nada de lo que tú pensabas que te pudiera tener felicidad lo vas a tener. Y no vas a tener más remedio que decir, Señor, ahora que no tengo nada, ahora que enfrento que no tengo eso que yo quería, me doy cuenta que en realidad nunca lo necesité. Tú eres suficiente. Y es ahí cuando sales. Pero llegar al punto en que reconozcas eso, a veces toma años de tragedia tras tragedia y dificultad tras dificultad. Yo lo he vivido y espero que ustedes también. Y se los deseo mucho, aunque no les guste. Porque todos tenemos ídolos. Cosas que amas por encima de Dios y a veces ni cuenta te das. Y a veces piensas que una estabilidad en el trabajo es lo que necesitas para ser feliz. Y si te aferras a eso, ¿qué crees que Dios va a hacer? Te va a quitar esa estabilidad. Es que lo que yo necesito es tener dinero. Bueno, te va a dejar sin dinero para que te des cuenta que no lo necesitabas para estar bien. Y he tenido esa discusión con muchas personas muchas veces. ¿Cómo que sin dinero voy a estar bien? Todo en esta ciudad necesita dinero. Si no tengo tanto dinero, la voy a pasar mal. No, hay muchas personas que no tienen ese dinero y la pasan mejor que tú. Eso es imposible hasta que ya los ves bien humillados. Dios ya trató con ellos y dice, no, pues sí. Yo pensaba que el iPhone era mi felicidad. Tener el 5G era ya tantos likes, tal posición en el trabajo, tal carro o tener carro. Nada de eso es necesario. Dios es necesario. Y cuando te aferras, Dios te va a quitar todo eso. Para que te des cuenta que nunca lo necesitaste lo que necesitabas era Él y cuando lo confiesas sales de ahí y es posible no seguro que te pase como a Job que te dé más de lo que tenías pero quizás no, porque sigues necio y si, ok, ya entendiste bueno, ya no vas a tener eso por tu propio bien porque si no te me desbalagas Salmos 32.8 me lo he grabado desde mi principio de caminar cristiano te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el burro o el caballo sin entendimiento, que si no es por cabestro y freno, no se acercan a ti. Me costó mucho entenderlo. Te haré entender y te enseñaré el camino. Eso es santidad, iluminación, persuasión. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el burro o el caballo. ¿Qué no quieres para que el burro y el caballo te hagan caso? ¿Has visto por qué le tienen que tapar aquí? Para que sigan por donde vas y no lo distraigan ninguna cosa. Y para que frenen, les jalas. Y para que avancen, les pegas. Y dice Dios, no seas así. Te voy a hacer entender para que no seas como ellos. Para que te acerques a mí sin que tenga que obligarte. Ese es el objetivo. Porque tristemente Dios nos tiene que obligar. Cuando conozco personas que dicen, oye, pues estoy enfermo y tengo que estar en cama. Bueno, tienes mucho tiempo para leer la Biblia. Ay, ¿tú crees que Dios quería eso? ¿La leías? No, pues no tenía tiempo. Bueno, ahora vas a poder profundizar en el estudio de la Escritura. Porque Dios dice, ya no vas a hacer nada de lo que hacías. Nada de lo que hacías vas a hacer ya. Oye, pero es que el trabajo y esto, nada, ahí vas a estar en la cama, hasta que a él le plazca sacarte de ahí. Bueno, ya no puedes decir que no tienes tiempo para orar, que no tienes tiempo para leer la escritura. Es más, no puedes hacer ninguna otra cosa. Entonces lo haces. Bueno, como burro, como caballo, tienen que ponerte freno. Y dices, pues qué vergüenza, pero gracias a Dios que no me dejó. Por donde yo andaba. Pero ese es el punto, la perseverancia tiene que ver con esa disciplina, con el mal de pena, con sentirte mal, pasarla mal para que te des cuenta que no es lo que tú pensabas. Y entonces estoy perseverando, pero no es mérito tuyo, porque te están disciplinando. Eso debe de llevarnos a la humildad, ¿verdad? Ahora, quizás alguno dice, bueno, ¿qué hay con lo los que estaban y ya no volvieron definitivamente ya no regresaron. Se fueron al mundo y jamás regresaron. Primero de Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se hubieran quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. O sea, no pone en duda la perseverancia de los santos el hecho de que algunos se aparten definitivamente. No ponemos en duda a Dios. Lo que dice la Escritura es que esos no eran de Dios. Por eso no perseveraron, pero si tú eres de Dios, vas a continuar. ¿Dónde estarán los próximos 20 años? ¿Quién sabe, pero si eres de Dios, seguiré siendo cristiano. ¿Verdad? ¿Cómo podemos saberlo? Eso es lo que la Biblia afirma. Oye, ¿y si viene Cristo y no estoy preparado? ¿Eso es imposible? Si viene Cristo y eres de Dios, estás preparado. ¿Por qué? Porque Él es el que preserva a su Iglesia. Romanos 8, 37 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni por lo venir, perdón, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando dice, ninguna cosa, co cosa alguna en toda la creación te incluye a ti, ¿verdad? Tú mismo tampoco puedes. Y eso es tema de debate para muchos, ¿verdad? Porque si, si no tengo la libertad para irme, ¿realmente soy libre? <laughs> Después, quizás nos meteremos en esos temas. Pero el punto es que si tú te empecinas en desobedecer a Dios y Dios te recibió como hijo, tu libre albedrío no te va a servir para nada. Dios te va a dar unas buenas, en términos bíblicos, unos buenos varazos para que se te quite lo necio y ese concepto que traes entre en orden y reconozcas que no hay nada mejor que los caminos de Dios, aunque a veces pensamos que no es así. Cuando la escritura nos enseña, eh, Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pausa, ellas me siguen, nos, nos imaginamos a las ovejitas ahí de buena gana, contentitas. No, ¿qué tiene que hacer el pastor para que las ovejas lo sigan? ¿Qué pasa si una se le quiere descarrear? El, el jalón, ¿Eh? ¿a dónde? Entonces, cambia esa idea. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Decimos, ay, qué bonitas ovejitas. No, son ovejas necias. Que el pastor tiene que estarlas ahí. A ver, véngase, véngase para acá. No, es que ya hay pasto. ¿Cuál pasto? Véngase, ya comiste al corral. No son ovejitas bonitas. Son ovejas necias. Que siguen al pastor no por voluntad propia muchas veces, sino a pesar de ellas mismas. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia? La preserva. ¿Qué significa eso? Te hace obedecer, te hace entender o te da mal de pena. De manera que te mantengas en lo que Dios ha ordenado para tu vida. Tengo 28, voy a cumplir 28 años de cristiano y puedo decir sin vergüenza alguna que si por mí fuera no hubiera adorado ni uno. Es pura gracia de Dios y piensa igual en tu vida. Por eso cuando el apóstol Pablo sabía que ya iba a morir, dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de gloria. ¿Cómo puede estar tan seguro Pablo de que le espera la corona? Porque no depende de él. Siempre dependió de Jesús. Y por eso Jesús mandó al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo haga la obra que él compró. Y el Espíritu Santo en nosotros nos hace continuar la vida cristiana. A pesar de nosotros mismos. Por las buenas. Y por las malas por eso el mérito es de él yo creo que como padres todos vamos a pasar por esa etapa si Dios lo permite de ver que nuestros hijos cuando a veces tienen éxitos y logran cosas ellos están bien convencidos que ellos lo hicieron solos ¿verdad? yo lo entiendo porque yo lo viví al fin terminé, gracias a Dios que yo hice esto ¿cómo que tú lo hiciste? y todo lo que los papás hicieron No, pero yo fui y con qué dinero fuiste. Pero es que yo me esforcé y con qué comiste, con qué tenis, con qué ropa, dónde dormiste, cómo cómo es que el mérito es tuyo si se te dio todo lo que necesitabas para hacerlo, si tuviste alimento para que no tuvieras que andar trabajando y te enfocaras en eso. Es que yo estudié sí, pero para que tú estudiaras. ¿Qué se requiere? Nada más es estudiar toda la vida y todo lo que implica de caminos, transporte, camiones. Yo me pagué mis camiones, sí, pero ¿con qué zapatos ibas? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te cuidó? Lo mismo aplica con Dios para nosotros. Pensamos, Dios, gracias porque me esforcé y me lo merezco. No te mereces nada. Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para que hagas las cosas. Por eso Jesús dijo, cuando hagas todo lo que se te pide, di siervo inútil soy. Porque solo hice lo que se me pidió. La vida del cristiano está llamado a decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él sea exaltado. Así que tenemos que entender, hermanos, que tenemos mucho que hacer con respecto a la santidad. Y al mismo tiempo entendemos que no somos capaces de hacer todo lo que tenemos que hacer, pero confiamos en que seguiremos porque no depende de nosotros, depende de él. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace continuar. Y cuando pensamos que ya no hay esperanza y no hay forma de que yo pueda vencer esa situación, tenemos que recordar que Dios siempre es fiel y justo para perdonarte. Así que no hay ninguna razón para que huyas de Él. No hay ninguna razón para que te apartes de la oración porque pecas. No hay ninguna razón para que no vengas a la iglesia porque andas en pecado. Al contrario, hermanos, he escuchado recientemente todo esto. No se sienten dignos de venir a la iglesia. ¿Comparado con qué o en base a qué criterio, mi hermano? ¿En qué momento fuiste digno? A ver, ¿en qué momento viniste porque tenías la dignidad necesaria para venir? Nunca. Algo pasa muy extraño, hermanos, que piensan que la iglesia es el lugar de los perfectos. Es donde se congregan los buenos. Y dicen, como yo soy malo, por eso no voy. Es al revés. Es el hospital para los enfermos. Venimos no porque somos buenos, precisamente porque somos malos y necesitamos un Salvador. Precisamente porque amamos hacer las cosas que están mal. Por eso necesitamos aprender de quién es Dios. Porque nos convencemos a nosotros mismos de que nuestro pecado es lo mejor que podemos hacer. Por eso necesitamos escuchar la Escritura. Precisamente por todos los problemas que tenemos es que necesitamos congregarnos. Y han dicho, no, hermano, cuando resuelva mi problema, regreso a la iglesia. ¿Cómo? Separados de él, dijo Jesús, nada puedes hacer. Y resulta que el cuerpo de Cristo que es la iglesia, no puedes avanzar fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque es, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana es el lugar donde el Espíritu Santo capacita cada uno como mejor le parece para que juntos podamos edificarnos y continuar en la perseverancia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. <coughs> Oremos juntos, hermanos, para que podamos cumplir lo que dice la Biblia, que nadie tenga un concepto de sí mismo mayor del que debe tener. Cada uno tiene una responsabilidad, ya sea en tu vida personal, con tu familia, dependiendo del rol que tienes en tu familia ahorita, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estés, cada uno tiene responsabilidades diferentes. Y la Biblia dice, el Biblia dice tú ten el concepto que te corresponde, ningún otro. ¿Eres padre de familia? Así debes de verte a ti mismo, no como un niño. ¿Eres hijo? Así es como te tienes que ver. Tú no eres capaz de tomar todas las decisiones que tú quieras. Estás bajo sujeción, debes estar en obediencia. ¿Estás en el trabajo y no eres jefe? Haz lo que tus jefes dicen. No te sientas el jefe. ¿Eres el jefe? Entonces no menosprecies. Cumple la responsabilidad. Nunca estamos llamados a ver menos de nosotros ni más de nosotros, sino lo que eres, la responsabilidad que tienes. Y como cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a reconocer que la perseverancia en todo lo que hacemos es mérito de Él. De manera que dependes de Él. No estás avanzando. ¿A quién tienes que acudir? A Dios. Porque si avanzas es por medio de su Espíritu Santo. No es me alejo de Dios para avanzar, me acerco porque si no, no avanzo. Eso nos debe llevar a vivir con humildad. Saber que sí, me tengo que esforzar, pero al mismo tiempo si avanzo, no es mío, no es resultado mío, es por Él. Y eso se debe reflejar en todo lo que hacemos. Cuando llega el hombre a la casa y dice, yo me gané este dinero que está aquí. Dices, bueno, tú fuiste el medio, ¿verdad? Pero hay muchos factores para que tú llevaras dinero. Y ninguno de esos factores externos es mérito tuyo. Así que no es tu dinero. Es el dinero que Dios proveyó para tu familia. Todo cambia completamente. Ese es el enfoque que debemos de tener. La perseverancia de los santos nos debe llevar a la humildad. Yo persevero porque Dios me preserva. Y necesitamos, hermanos, todos perseverar en todo lo que hacemos, ¿verdad? Así que oremos, Señor. <coughs> Queremos pedirte perdón primero por todo lo que, hemos, lo que hemos atribuido a nuestras propias obras. Quizás, Señor, la casa te has atribuido, nos hemos atribuido, y merecemos algún trato especial. Que merecemos algo porque hicimos algo, olvidándonos de que cualquier cosa buena que hagamos es debido a ti, a que tú estás con nosotros, que nos enseñas que nos guías y nos convences de que debemos hacerlo. Ayúdanos a ver, Señor, que cualquier cosa buena que podamos hacer es la consecuencia de tu Espíritu Santo en nosotros, de manera que podamos decir con humildad que todo lo tenemos gracias a ti. Nos esforzamos. Echamos muchas ganas, pero queremos que nos enseñes a decir como Jesús dijo, que una vez que hemos hecho todo lo que se nos pidió, digamos, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos pidió. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de la gracia que recibimos cada día de nuestras vidas, para reconocer que si continuamos en la vida cristiana y otros caen, el mérito no es nuestro. Para reconocer que aunque debiéramos ser ya maestros y muchas veces somos como niños, que a pesar de nuestros fracasos y nuestras negligencias, la perseverancia no depende de nosotros, sino tuya. Tú eres el que nos guardas y nos proteges y nos disciplina cuando es necesario. Por eso te rogamos que nos ayudes a caminar en humildad, a pensar de nosotros mismos de acuerdo a tu palabra, y cuando pensamos merecer algo, recordemos que el mérito es tuyo. Cuando pensamos que ya no merecemos nada tuyo, recordemos que no es por nuestros actos, sino por tu soberana voluntad. Que cuando consideramos que lo justo es que seamos desechados, recordemos que es por medio de Jesús y su sacrificio y su justicia perfecta, que es fiel y justo que Dios nos perdone. Ayúdenos a entender la obra que has hecho por nosotros, de manera que en los días negros, en los días turbios de nuestra vida, no huyamos de ti, Señor. Sino que te busquemos de todo corazón. Que en medio de nuestras tinieblas, Señor, no temamos a la luz, sino que acudamos a tu luz para encontrar la gracia oportuna que nos limpie de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y a confiar en ti en todas las cosas. Ayúdanos a ver que tú eres mejor, que tú vales más, que la felicidad está en hacer lo que tú. Has ordenado hacer en confiar en tu palabra y no en nuestros placeres mundanos. Ayúdenos a encontrar el placer en ti, en hacer tu voluntad, en caminar tus caminos y no en las obras de este mundo, Señor. Ayúdenos a entender que el tesoro más valioso que tenemos eres tú. No hay nada material que sea valioso comparado con tener el Espíritu Santo en nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a entender que somos vasos de barro con un tesoro adentro, para que la gloria de todo lo que hagamos sea tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. <coughs> Si sí, sí hay varias, bueno, entonces vamos a dedicar como máximo 15 minutos a tratar de responderlas. Les recuerdo, si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo trataré de responderla. Primer pregunta, dice Pedro Lozano, Pastor, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué debe de hacer un pastor en su congregación cuando sabe que en la iglesia hay pecado de adulterio en un hermano? Eh, bueno... No está directamente relacionado con el tema, ¿verdad? En cuanto a la confrontación. Así que voy a ver qué otras preguntas hay y la retomo más adelante. Dice de nuevo Padre Lozano, Pastor Hernán: cuando Dios trae a los inconversos a Cristo para que no se pierda ninguno, ¿quién gana las almas? ¿Jesús o el que evangeliza? ¿Qué es lo correcto decir, yo gano almas o oh Dios? Mira, yo creo que el ejemplo de la red. Eh, debe ilustrarnos el asunto de quién, es, de quién es el mérito. Cuando tú arrojas, gente que quieres pescar, avientas la red y atrapas cierta cantidad de pescados, ¿verdad? Decimos en el caso de los apóstoles que estuvieron tratando de pescar toda la noche y no pescaron nada, luego llega Jesús y les dice, vuelve a echar las redes, y Pedro le dice, Señor, pero ya estuvimos haciendo eso toda la noche y no pescamos nada, pero como tú me lo pides, lo voy a hacer. Entonces, Vientan a la barca, arrojan la red como Jesús dijo y lo que, la cantidad de peces que atrapan ponía en peligro que se hundiera la barca, ¿verdad? La pregunta es, ¿de quién es el mérito? ¿Del que arroja la red o el que se encarga de que los, peca, los pescados lleguen a la red? Porque Jesús le dice a Pedro, vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Y la Escritura afirma que el poder está en el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio... Ahí está el poder de salvación, poder de Dios para salvación de los hombres. Entonces, si el poder está en el Evangelio que predicas, cuando tú predicas y una persona es regenerada por la palabra que predicaste, ¿el mérito es tuyo porque hablaste o el mérito es de quien puso poder en las palabras que hablaste? La respuesta es clara, ¿verdad? El mérito no es tuyo. Tú estás siendo un instrumento a la hora de hablar el Evangelio. Pero tú podrás decir lo que tú quieras y tú no jamás vas a hacer que una persona nazca de nuevo. Es el poder de Dios por medio del Evangelio y según la soberana elección desde antes del principio de los tiempos lo que hace que la persona venga a Cristo. Así que yo he escuchado que muchos cristianos dicen que ellos ganan almas. Y me parece que en el sentido estricto de, de quién es el mérito de que un alma sea convertida, en ninguna manera estás haciendo tú. Ganancia, ¿verdad? Es Dios quien regenera a las personas por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo, como ya lo estudiamos, es el responsable de la regeneración y Él es soberano, lo hace cuando Él quiere, el hecho de que tú arrojes la red no dice de ninguna manera que el mérito tuyo, que sea mérito tuyo, la cantidad de peces que caen. Porque tú vas a decir ese mismo evangelio muchas veces y nadie te va a hacer caso, ¿verdad? Pero en alguna ocasión. Cuando Dios te place, hablas del Evangelio y una persona es convertida. ¿Ganaste tú algo? No. De hecho, acabamos de decirlo. Tú eres solamente, perdón, no te me vayas a ofender, pero eres un siervo inútil nada más. Estás haciendo lo que se te pide, habla el Evangelio. El mérito del convertido, del alma regenerada, es de Dios. Por eso hay fiesta en el cielo, ¿verdad? No porque, ah, qué chido el pecador, sino porque ese hombre o mujer. Que fue salvo no debería ser salvado si no fuera por la gracia. Por eso el mérito es de Dios, la felicidad, la fiesta en el cielo no es para el pecador, <laughs> es para Dios que salvó un pecador. Así que el concepto de ganar almas así en el sentido de que el mérito sea tuyo me parece que no tiene fundamento bíblico. Siguiente, David. Buen día, pastor. ¿Existe el cristiano carnal? Atentamente, Unice Elizondo. Aclarando de quién es la pregunta, verdad. ¿Existe el cristiano carnal? Mira, existen cristianos que pecan haciendo los deseos de la carne, ¿verdad? Pero decir que un cristiano es carnal vendría a ser una contradicción, porque el hombre carnal, o la escritura dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? El que se deja llevar por la carne. El hombre carnal es aquel que está de acuerdo con Satanás y con su carne. Hacen lo que mejor les parece. El que ha nacido de nuevo está en lucha con la carne. Entonces, cuando tú dices que un cristiano es carnal, implica que hay cristianos que no luchan con su carne. La lucha con la carne es la santidad. De eso se trata, ser santo. No hacer lo que tu carne quiere, la mortificación. Entonces, cuando dices que un cristiano es carnal, implica que no lucha con su carne. No hay santidad ahí. Por lo tanto, si no hay santidad, no puedes hablar de un cristiano. No podemos decir en el sentido estricto de las palabras que los cristianos carnales existan. ¿Hay cristianos que pecan haciendo los deseos de la carne? Sí. Cristianos carnales es contradictorio. O eres cristiano o eres carnal. No se pueden las dos cosas. Siguiente. Eric, buen día, pastor. En la Biblia se menciona algo sobre que Dios ya sabe nuestro pasado, el presente y lo que pasaremos en el futuro. Si es así, Él también sabe qué pruebas espirituales son las que pasaremos o no. De hecho, Eric, no es que Dios eh, solamente sepa, sino que Él lo ordena. Todo lo que sucede ha sido por orden de Dios, ya sea activa o pasivamente. Ya sea que Dios interviene, quitándote tu libre albedrío, suspendiendo tu libre albedrío para que hagas lo que Él decide. O que Él permita que hagas el mal que tú decides libremente hacer. Así que no es el hecho de que Dios tenga el conocimiento de lo que va a pasar como si eso que va a pasar fuera ajeno a Él. No, Él se encarga de que las, de que las cosas pasen como Él ha determinado que pasaran. Seguimos tomando decisiones, seguimos nosotros eligiendo entre múltiples caminos, pero es Dios quien se encarga de que vayamos en el camino que Él ordenó para nuestras vidas. Es decir, el concepto de que Dios ya determinó todo, entonces tú no, tú no decides, eso no es bíblico. El concepto de que Dios no ha determinado nada y deja que tú decidas, tampoco es bíblico. Lo que enseña la Biblia son las dos cosas. Dios determinó todo y tú decides. Y algunos dicen, bueno, eso es contradictorio. No, no es contradictorio. Porque Dios interviene para que hagas lo bueno y no interviene para que hagas lo malo. Entonces cuando tú haces el mal, lo haces por voluntad propia, ¿verdad? por eso eres responsable, lo decidiste libremente y Dios no intervino, lo permite. Pero cuando haces lo bueno, lo bueno no nace de ti, lo bueno es Dios interviniendo en tu vida para que lo hagas. Así que lo bueno que haces no es mérito tuyo, es voluntad de Dios usándote como el medio para llevarlo a cabo. Cuando tú haces lo malo, Dios permitió que lo hicieras. Así que tú sigues decidiendo y al mismo tiempo solo pasa lo que Dios ha decidido que pase. No te quitó tu libertad para hacer lo malo, la usas plenamente para hacer lo malo. A veces te propones hacer lo malo y Dios usa esa maldad para hacerlo bueno, o no importa qué te hayas propuesto, Dios interviene y no lo haces. Como sucedió con el rey de Egipto cuando iba iba a tener intimidad sexual con la esposa de Abraham, Dios interviene y le dice, no, yo no he permitido que toques a esa mujer. Él, el rey no sabía que era esposa de Abraham, pensaba que era su hermana, le decía Abraham cuñado, le dio regalos al cuñado, Abraham no dijo nada y se quedó con todo. Y fue Dios quien le dice, hey, no, no lo hagas, no toques a esa mujer, no he permitido que peques. El libre albedrío del rey fue suspendido para hacer lo que Dios había decidido. Entonces, no solamente es que Dios sabe, Él ha ordenado todas las cosas que van a suceder para que se cumpla su soberana voluntad. Siguiente, Alfredo Mireles: cuando una persona crece en un hogar cristiano es difícil saber cuándo nació de nuevo, ya que no hay mucha diferencia en su estilo de vida con los años, pero obviamente no nace sabiendo que es el Evangelio. Sin embargo, un creyente que quizás no conoce o no sabe articular que es el Evangelio, pero que sabe que no hay otro camino fuera de Dios, ¿ese es salvo? Hablando de creyentes de iglesias con mala doctrina. Mira, estrictamente tenemos que decir, dado que la Biblia lo afirma, que cualquiera que entienda que eres un pecador y mereces la muerte y haya depositado su confianza en Cristo para salvación, ese es salvo. Sin importar cuánta doctrina llegó a conocer. Y el ejemplo es el ladrón en la cruz. ¿Verdad? Que él se sabía pecador, lo confesó públicamente y también confesó públicamente su fe en Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Ese es el requisito mínimo indispensable de alguien que es salvo. Se sabe pecador y ha puesto su confianza en Jesús para salvación. Ahora, ¿dónde está? En una iglesia de pésima doctrina. Bueno, según la perseverancia de los santos, Dios lo va a ir disciplinando para que vaya creciendo el entendimiento, ¿verdad? No a todos se nos ha concedido el mismo entendimiento. Por eso la Biblia pone esta regla: que la abundancia de uno supla la necesidad de otro. ¿Verdad? Hay quienes tienen escasez económica y Dios en su pueblo a otros les ha dado, por gracia, abundancia económica. Y Dios dice que la abundancia de uno supla la necesidad del otro. Hay quienes a Dios les ha dado mucho conocimiento y entendimiento y a otros no. ¿Y qué dice la Escritura? De la abundancia de uno sobre la necesidad del otro. Entonces, si Dios te dio mucho conocimiento y entendimiento, enseña. Es decir, cuando estamos en una iglesia de mala doctrina, y lo digo por experiencia propia, pero el Espíritu Santo está en ti, vas a avanzar bien poquito, <laughs> pero vas a avanzar porque la doctrina la tienes en contra, ¿verdad? Vas a tratar de hacer las cosas que te dicen no son bíblicas, no te lleva a la santidad, pero Dios sigue siendo fiel. Y vas a tener que ir avanzando. No todos avanzaremos lo mismo, ¿verdad? Pero va a haber avance. Algunos, Dios los va a sacar de ahí de esa doctrina. Quizás otros se queden en esa doctrina. Y hay muchas cosas que no van a entender, pero nunca van a hacer las malas obras de los que están ahí. ¿Me explico? Entonces es muy complicado decir: a ver, tú seas una iglesia de mala doctrina, entonces no eres salvo. No, esa no es una conclusión lógica, bíblicamente hablando. ¿Estás en una iglesia de mala doctrina? Ok, déjame ver tu vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Quizás puedas estar errado en muchos conceptos, pero vive la vida cristiana en lo más esencial, confiante en Dios y obedeciéndolo. Es salvo aunque esté en una iglesia de mala doctrina. Porque la iglesia y la doctrina que recibes no salva. ¿Verdad? Es Dios el que salva. Ahora. Ah, bueno, entonces puedo quedarme en cualquier iglesia. No, porque estás llamado a buscar la verdad, estás llamado a conocer a Dios, estás llamado a crecer en estatura, como Jesús, como Jesús creció, en cuanto a conocimiento y en cuanto a sabiduría. Así que es negligencia. Si tú sabes que estás en un lugar de mala doctrina y sigues ahí, eso no te quita lo salvo, pero te hace necio y cómplice de sus malas obras. Y vas a ser juzgado por eso, como dice la carta a los Corintios. No para perdición, ¿verdad? Serás salvo, aunque como por fuego, porque tu obra va a ser probada. Entonces, estamos llamados a buscar a Dios, conocer más a Dios, pero si alguien dice estoy en una doctrina errónea y no sabe que está en doctrina errónea, eso no le quita lo salvo. ¿Se entiende? Siguiente, Kimberly, buenas tardes. ¿El pecado disminuye en la vida de un cristiano mientras va avanzando en ella? Gracias. No, sino que te enfrentas a nuevos pecados. Es decir,. Piensa de esta forma, cuando alguien es recién convertido y quizás tenía problemas con la bebida, y dice, ya, ya no vivo más, ahora peco menos, eh, comparado con los pecados que tú conocías, sí, pero aquí te van todos estos que no sabías. Porque siempre cuando nos acercamos a las cosas de Dios pensamos que el pecado es de acción. O sea, si hice algo malo, pequé, pero si no hice nada, no peco. Eso es lo que en mi experiencia es lo más generalizado. Todo mundo piensa que los pecados son de acción. Pero cuando empiezas a entender la Biblia y sabes que también hay de omisión, ahí se te acaba el ego, <laughs> se te acaba la jactancia, porque no nada más es lo que hiciste, sino lo que debiste haber hecho y no hiciste. Y ahí todos estamos, pero mal, ¿verdad? Porque si la Escritura dice que el mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y tú tratas de hacer un análisis de toda tu alma, toda tu, fuer tu mente, tu fuerza, y uh, ya se me fueron. <laughs> toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, me falta una, todo tu corazón. ¿En qué enfocas esas cosas en todo el día? No nada más en Dios, ¿verdad? No es un 100% en Dios. Tu fuerza la usas para muchas otras cosas, tu mente para muchas otras cosas pero toda tu mente debe estar enfocada en Dios. Entonces, todos pecamos de omisión gravemente, porque nuestra mente la usamos para el mal, para el placer propio, para cosas X ordinarias de la vida, sin estar pensando cómo glorificar a Dios en todo momento. Así que, en un sentido, decimos que el pecado va disminuyendo porque ya no te pareces al de antes. Pero conforme adquieres conocimiento de la santidad de Dios, y de todo lo que demanda te das cuenta que eres mucho mayor pecador de lo que creías. No son tan descarados o tan evidentes tus pecados. Pero mientras más conoces la perfección de Cristo, más consciente eres de lo imperfecto que tú eres. Por eso fíjate bien, la Biblia dice que el principio de la sabiduría está en la humildad. La humildad antecede la sabiduría. Es lo primero. ¿Por qué? Es la única conclusión lógica. Porque mientras más sabes más consciente eres de lo que ignoras. ¿Se entiende? Mientras más sabes, más consciente eres de lo que ignoras. Entonces, mientras más sabes, menos piensas grande de ti. En lugar de decir, "Yo sé mucho", dices, "No, porque ya sé mucho y por eso que sé mucho veo todo lo que no sé". Entonces, realmente me doy cuenta que no sé, y eso es lo que lleva a muchos problemas, dice, porque los que saben no hablan por estar inseguros. Y los que no saben, hablan con toda seguridad. ¿Se entiende? <laughs> los que deberían estar hablando son los sabios. Y ellos se callan la boca porque dicen, no, hay mucho que no sé. Y el que sabe bien poco, se le da de sabio y abre su bocota en decir cosas que no debería decir. Y ese es el problema. Que cuando sabes, eres consciente de lo ignorante que eres y te callas la boca. Por eso dice el proverbio que un el necio, cuando se calla la boca, pasa por sabio. Lo único que hizo fue... Cerrar la boca y dice: Mira qué sabio este hombre. Hombre, ¿cuál sabio? Nomás se aguantó. ¿Por qué? Porque el que es sabio sabe que no puedes hablar a la ligera y lo piensas mucho antes de hablar. Pero el ignorante habla con toda seguridad de cosas que ni siquiera entiende. Entonces, fíjate bien: mientras más santidad, más conciencia de pecado. ¿Verdad? Más pecador sabes que eres. Oye, pero yo no te veo así de borracho y de mujeriego. No, esas cosas son evidentes. Pero mire la perfección de Cristo y míreme a mí. Soy un pobre miserable. ¿Se entiende? Ok. Entonces, cuando vengas o escuches a alguien bien presumidote, date cuenta que en realidad esa es la evidencia de que no sabe. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Eh, quedó, creo, nada más una pregunta pendiente. Bueno. Y la que no respondí al principio porque no era del tema. <laughs> es todo entonces. Eh, vamos a terminar la transmisión. ¿Hay algún aviso en línea? No. Bueno, entonces terminamos con la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana para continuar con las obras del Espíritu Santo.